buenas tardes. Señal Billetada Dulce se complace en saludarlos y en darles la bienvenida a esta transmisión que estamos realizando de esta versión número 41 del Festival Turístico y Reinado Nacional de La Panela. Hoy, desde el restaurante Nuestra Molienda, quien hace el recibimiento oficial de nuestras candidatas. Se tenía programado que el 23 de enero llegaran y así es. Lo están cumpliendo, están llegando y aquí se encuentran ya con nosotros. Bueno, y por supuesto, nuestra reina de turismo de la oficina, la doctora Natalia. Doctora, muy buenas noches y como estaba previsto, llegar el 23 de enero a las instalaciones del restaurante Nuestra Molienda. Muy buenas noches a todos los televidentes de Señal Billeta Dulce. Un saludo muy especial del doctor John Alexander Morera Gutiérrez y de su señora esposa. Venimos de la ciudad de Bogotá, estábamos sobre la 1 de la tarde en imposición de bandas en el Salón Teatro Nariño, donde tuvimos la apreciación de nuestras 25 reinas, incluidas nuestra billetana linda Juliana Valeria, donde tenemos las 25 representantes de diferentes departamentos del país. Y bueno, ya estamos ahorita acá para celebrar con ustedes el recibimiento de las reinas en el restaurante Nuestra Molienda, quienes son patrocinadores oficiales de nuestro evento. Bueno, doctora, la invitación para que todos los billetanos salgan, por supuesto, a cada una de las actividades que se tienen previstas de este reinado en la versión número 41. Claro que sí, a todos cordialmente invitados, los esperamos en esta 41ª versión del Festival Turístico y Reinado Nacional de La Panela para que vean nuestra programación. Tenemos una agenda cultural bastante amplia, los esperamos todas las noches en el parque principal, donde tendremos nuestra noche blanca, la noche de fantasía y la muestra folclórica. Son eventos culturales de ambiente familiar donde podrán acompañarnos y también invitarlos a que conozcan pues nuestras artistas como Jonales Castaño, Alejandro Palacios, la Orquesta Taxi, todo en el Coliseo Municipal o también llamado Paso Real. Bueno, doctora, muchísimas gracias y bueno, a continuar este gran festival. Muchísimas gracias a ustedes. Durante estos días vamos a tener los comentarios y el acompañamiento de varias personas que hacen un aporte muy importante para Señal Billeta y por supuesto para este reinado. Así es que aquí vemos ya el arribo de nuestras candidatas, vemos ya pasando Atlántico. Señorita Atlántico, muy buenas noches, bienvenida a Antioquia, bienvenida a Billeta. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué esperamos en este festival número 41? Bueno, este festival de mi parte esperan mucha alegría, les voy a mostrar lo que es la montañera, lo que es ser paisa. Bienvenida, así es que, por favor. Muchísimas gracias. Y vamos a dar la bienvenida a la señorita Antioquia, Luisa Fernanda Ochoa Castro. Bueno, queridos televidentes, en este momento cada una de las candidatas va a dar su pasarela aquí para todas las personas que nos están acompañando en el restaurante Nuestra Molienda. Aquí hacen el llamado a la cada una de las señoritas. La primera ciudad productora de panela a nivel nacional e internacional como es de Colombia. Bueno, ahora sí tenemos por aquí Atlántico. Bueno, mujeres morenas y hermosas, bienvenida. Muchas gracias, gracias a todos ustedes por este gran recibimiento. Estoy muy contenta. Bueno, ¿esperamos llevarnos la corona? Claro que sí, esa es la meta. Llevarnos la corona para el departamento del Atlántico. Es que, bienvenida. Gracias. Vamos a dar una bienvenida a la señorita Atlántico. Ya es Geraldine y los Bermúdez. Gracias por el aplauso. Espérate que estoy perdido. Atlántico, Geraldine y los Bermúdez. Saludando a todos los asistentes. Hoy en nuestra bonita. Otra bienvenida a la servicio de Colombia. Hoy se inicia el proceso 28 del Reinado Especial Turístico y el Reinado Nacional de la Panela. Muy buenas noches, Arauca se encuentra con nosotros. Bueno, ¿será que se lleva este año la corona? Claro, este año venimos con los mejores propósitos y llevarnos la primera corona de la panela. Le presentaré orgullosamente mi departamento Arauca y claro, la presentará a Colombia. Bueno, bienvenida señorita. Arauca, Jenny Alexandra, Jessica Jaime. Gracias por el aplauso. Bueno, vemos en pasarela a la señorita Arauca.
Tenemos que Arauca es una de las niñas más extrovertidas del grupo. Se da mucho a la gente y le gusta mucho interactuar con el público. Bueno, estas son las observaciones de Leonard Londo, nuestro comentarista invitado en el día de hoy. Y por supuesto esperamos que nos esté acompañando durante este Festival Turístico y Reinado Nacional de La Panela. Por acá tenemos a la señorita Bogotá. Hola, buenas noches. Bueno, ¿listo para que la corona se quede en la capital? Totalmente lista para llevar la primera corona nacional a la capital de nuestro país. Bueno, entonces bienvenida y que así sea. Muchísimas gracias. Gina Carces Casas. Señorita Bogotá, Gina Garcés Casas, en Pasarela. Por supuesto, el público, la bienvenida con este aplauso al Festival Turístico y Reinado Nacional de La Panela. Bueno, vemos de que es la única niña que viene con el cabello recogido, ¿no? Sí, son estilos muy frescos que ayudan a que ellas se muevan muy bien en la pasarela y que interactúen con el público también, ayudan a que ellas se sientan frescas. Bueno, mujeres altas, muy bien, qué chévere. Bienvenida, señorita Bolívar. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar esta noche aquí con ustedes. Bueno, señorita Bolívar, ¿será que la corona se va para allá? Claro. Para eso trabajamos y estamos luchando y para que a nosotras las negras se nos tenga más incluidos en cualquier tipo de evento a nivel nacional e internacional. Bueno, bienvenida pues y a disfrutar. Muchas gracias. Por ejemplo, esta niña, la niña de Bolívar, vemos que lleva un look muy especial. Lleva su cabello totalmente natural, es su etnia, que es hispanoafricana, hace que se vea muy, muy bella, espigada, y es de las niñas más bellas del concurso. Momento de dar la bienvenida y presentarles a la señorita representante del departamento de Boyacá, María Esperanza Morales Sierra. Bueno, hacen el llamado a la señorita Boyacá. Ellas vienen con toda la energía y con todas las pilas puestas porque, como se dice coloquialmente, esto apenas va empezando. Apenas va comenzando, vamos a tener en los diferentes certámenes del reinado que las vamos a ver en trajes de baño de dos piezas y también de una pieza. Las niñas se han caracterizado por ser niñas estudiadas, por ser niñas muy educadas y que han tenido una preparación muy buena este año. Estas son las primeras impresiones de las señoritas. Bueno, la señorita Cali, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, un saludo a todas. Bueno, señorita Cali, ¿qué espera encontrar aquí en la Ciudad Dulce de Colombia? Espero aprender muchísimo, muchísimo. Espero encontrar personas amables que yo sé que definitivamente los voy a encontrar acá. Y una gastronomía espectacular. Bueno, señorita Cali, bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos. Damos la bienvenida a la representante de la ciudad de Cali, Natalia Andrea Ramos Muñoz. La sucursal del cielo hace su arribo también y su presentación. Una niña que en su entrevista inicial viene convencida y viene con todas las ganas de llevarse esa corona para la sucursal del cielo, Cali. Es de las niñas que asegura llevarse la corona, como tú lo has dicho. Las niñas en este año todas tienen esa gran meta de llevarse la corona, puesto que todas vinieron con una gran actitud hacia el reinado. Vemos en pasarela a la señorita Cali. Por aquí tenemos la señorita Caldas. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches. Con altura venimos, Caldas. Claro que sí, con altura, belleza y actitud. ¿Se va la corona para allá? Claro que sí, voy a representar a mi departamento con todas las ganas y aquí feliz de estar representando a Caldas. Bueno, bienvenida, señorita. Muchas gracias, feliz noche, que estés bien. Chao. Y ahora la señorita representante del departamento de Caldas, Laura Vélez Dávila. Bueno, otra
de las señoritas bastante altas que nos acompañan es la señorita Caldas, quien vienen, como lo comentábamos, con toda la actitud. Ella se ha caracterizado por el color de su piel canela. Es una de las niñas más altas del concurso y también muy extrovertida. Le gusta mucho el deporte y su carrera le ha ayudado mucho a interactuar con el público. Candidatas, todas las reinas representantes de cada departamento, gracias por asistir, de antemano, por supuesto, por estar aquí. Bueno, por acá está la señorita Caquetá, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, ¿la corona se va para Caquetá? Sí, señor, se va para Caquetá y es su segunda corona. ¿Por qué? Porque el Caquetá merece traer la corona por su segunda vez, porque el Caquetá también es panelero y lo importante de todo esto es que podemos resaltar la labor tan bonita que tienen nuestros campesinos paneleros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida también a la señorita Caquetá, Laura Alejandra Ortiz Álvarez. Gracias por este aplauso, tomar aplauso, cálido aplauso. De todo el mundo billetano, la señorita Caquetá, Laura Alejandra Ortiz Álvarez. Es su pasarela. Bueno, como se dice también coloquialmente, queridos televidentes, hoy es una prueba de fuego, ¿no? Es nuestra primera salida y es la primera vez que salen aquí en público, inicia este reinado. Deben de estar bastante nerviosas. Claro, como cualquier certamen y cualquier reinado donde las niñas, además que por su experiencia, ellas tratan de dar lo mejor de sí, pero es factible que los nervios también las acongoje, ¿no? Puesto que es su primera salida ante el público billetano y pues lo que nos espera en estos días de festival va a ser muy grande y va a ser muy positivo, sobre todo para la región, para el desarrollo panelero. Vamos a continuar presentándoles a todas y cada una de nuestras candidatas. Vamos a continuar con los Llanos Orientales, Casanare. Bueno, señorita Casanare, bienvenida. ¿Qué esperamos encontrar en Villeta? Bueno, yo espero encontrar de Villeta lo dulce que tiene acá. Pues ya como todo el mundo sabe, Colombia sabe que es el municipio más dulce aquí de Colombia. Espero encontrar la dulzura en las personas y en la panela. Y poder intercambiar culturas, entre enseñarles lo de mi Casanare y lo de Villeta. Cuéntanos, reina, ¿cuál es la vida típica de tu región? El joropo, llanura, piedemonte, coleo. Eso es mi Casanare, una tierra de llanera, 100%. Una criollita neta. Sí, señor. Bueno, señorita, bienvenida. Bienvenida a ustedes también. Muchas gracias. María Quiroz Suárez. Hacen el llamado a la señorita Casanare, donde les comentamos, bueno, son 6 días de reinado en esta ocasión. Ellas en esta noche saldrán para cada una de las veredas asignadas y estarán allí compartiendo con los campesinos, con nuestros héroes del campo. Claro, las reinas lo que van a hacer es vendernos ante el mundo por medio del reinado de la panela, hacer que el comercio de esta sea aún mayor. Y pues promocionar el producto para que sea más evolutivo en nuestro país. Queridos televidentes, lo están ustedes apreciando. Esta transmisión que llevamos del cubrimiento de la versión número 41 del Festival Turístico y Reinado Nacional de la Panela. Bueno, Leonard, van nuestras primeras 10 candidatas. ¿Cómo ves estas primeras impresiones que tenemos? Bueno, en las primeras niñas han estado todas muy hermosas, se han desenvuelto muy bien en la pasarela y en las entrevistas. Todas tienen muy buena proyección hacia lo que es la panela, que es lo que nos une en este momento. Así es, Leonardo. Usted lo ha dicho, la panela es el eje, el objetivo principal de este reinado y de todas y cada una de las versiones que hemos tenido. Nosotros vamos a una pausa comercial y en instante regresamos con otro combo de candidatas a esta versión número 41 del reinado nacional de la panela. Música.
Asadero Restaurante Los Reyes del Pollo. Ahora en su nueva ubicación, sector Los Naranjos, sobre la autopista Medellín salida Guaduas, con la misma calidad y el sabor de siempre. Disfrute el mejor pollo asado a la bróster, platos a la carta, churrasco sobre barriga, lengua en salsa, mojarra, capaz frito, comidas rápidas y muchas delicias más. Domicilios al 844-7483 o al 313-815-3659. Sobre la autopista Medellín salida Guaduas, Los Reyes del Pollo. Pensando en la belleza y el buen gusto de la mujer de Villeta y la región, Diana Bustos Boutique abrió sus puertas para ofrecerte las últimas tendencias de la moda en diseños exclusivos de ropa, calzado y accesorios. Danos el privilegio de atenderte. Visítanos en la carrera séptima 509 frente a Supercundi. Recibimos todas las tarjetas. Encuéntranos en Instagram como @dianabustos.boutiquevilleta. Recuerda, la belleza comienza en la decisión de ser uno mismo. Diana Bustos Boutique. Hola, ¿qué tal, amigos de Villeta y la región? Soy Yosimar Reyes, de Ferretería Villasimar. Los invito para que visiten mis instalaciones para poderles ofrecer un muy buen servicio en todo lo relacionado para la construcción: arenas, cemento, hierro, flejes, servicio de minicargador, servicio de retro, servicio de volqueta. En nuestras instalaciones les podemos brindar un muy buen servicio en todo lo relacionado, como ya les dije anteriormente, para la construcción. Así que, amigos de Villeta de la Región, los espero para que nos acompañen acá en Ferretería donde Yosimar. La empresa de servicios públicos SP del municipio de Villeta trabaja de la mano con la comunidad educativa en la limpieza y organización de los residuos producidos por esta. En nuestra institución nos organizamos para tener un ambiente sano, saludable y limpio. Así contribuimos con el medio ambiente y la conservación del planeta. Además, educamos las generaciones para un mejor futuro. Los puntos ecológicos nos ayudan a contribuir con la selección en la fuente. Amigo estudiante, te invitamos a que mantengamos todas nuestras instituciones educativas limpias y aprovechemos todos los residuos que generamos en ellas. Y recuerden, amigos villetanos, que en la empresa de servicios públicos trabajamos por su bienestar. Bueno, Leonardo, ¿y aquí nosotros qué hacemos? Nos empinamos. Señorita Cauca, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, dinos, ¿por qué se tiene que quedar la corona en el departamento de Cauca? Pienso que todas nosotras tenemos un potencial que debemos aprovechar siendo reinas, pero primero que nada quiero decir que yo siento que pues me he esforzado. No más que mis compañeras, pero que no, yo confío en el trabajo que cada una de ellas ha hecho y siento que sería algo, un orgullo para mí que la corona se crea en el departamento del Cauca. Cuéntanos, reina, ¿cómo haces para mantenerte tan bonita? Ay, yo no sé, yo nací así. Modestia aparte. Bueno, me gusta mucho hacer ejercicio, sí, mantengo entrenando, sí, cada día entreno. Porque me gusta, sobre todo lo que es el atletismo y rutinas de belleza, pues me gusta pues desmaquillarme todas las noches, obvio, porque si no me salen las imperfecciones y eso, pues obviamente puede arruinar mi imagen como reina. Bueno, señorita Cauca, bienvenida. Muchísimas gracias. La señorita representante del departamento de Cauca, Adriana Lichel Pinillo Angulo. Bueno, hacen el llamado a la señorita Cauca en este momento. Bueno, un color de piel muy bonito, una morena hermosa que hace en ese momento el inicio de su pasarela. Tiene una muy buena pasarela la señorita Cauca, y lo que tú has dicho, tiene un color de piel espectacular. Es también de las niñas más altas del concurso y que mejor se desenvuelve en la pasarela.
Pues lo comentábamos hace un momento, el color moreno prima este año en la versión número 41. Señorita Chocó, bienvenida. Bueno, ¿por qué la comunidad villetana debe apoyarte durante este certamen? Muy buenas noches, comunidad villetana. Yo tengo las cualidades para representar el Festival Nacional durante el año 2018 y 2019, porque me siento preparada y tengo muchos proyectos para colocar en práctica durante mi mandato, mi reinato. Así que los invito a que me apoyen, porque aquí tienen una persona que lleva mucha capacidad intelectual para compartir con ustedes este proyecto. Ok, Reina, ¿cómo venderías la panela al exterior, al mundo? Yo vendería la panela al exterior haciendo degustaciones durante eventos culturales que se hagan aquí, mostrando los diferentes platos que se hacen con la panela y también como es un beneficio para nuestro organismo. Bueno, señorita Chocó, bienvenida y muchísimas gracias. Con gusto a ustedes por la invitación. A continuación le vamos a dar la bienvenida a la señorita Chocó, Carolina Lozano Romero. Bienvenida, Villeta, señorita Chocó, recibida con el fuerte aplauso de villetanos. Otra señorita de las morenas que nos acompañan en esta ocasión. Bueno, ella sí, de estatura media, ¿no? Podríamos decir. Estatura media. Dentro de todas las candidatas encontramos tres niñas morenas de color de piel muy, muy lindo. Mi favorita en realidad es la señorita Karen. Esperémoslo, Leonardo. Porque mira, esperémoslo, son 25 candidatas, ya le estás echando el ojo a la primera. Bueno, a mí me gusta mucho el estilo de las niñas morenas, porque son niñas muy desenvueltas y niñas que en realidad impactan en la pasarela por su color de piel y pues en realidad por su belleza. Son niñas muy hermosas, en realidad este año las morenas son de las preferidas. Bueno, lo comentamos y lo decíamos, tenemos unas bajo la manga durante esta versión número 41. Ana María Monsalve, nuestra señorita Cundinamarca, que también orgullosamente es villetana. Bueno, Ana María, el saludo para todos los villetanos. Muy buenas noches. Primero que todo, agradecerle a Dios por estar acá, permitirme estar acá ante todos ellos. Me siento muy orgullosa, muy feliz de representar este hermoso departamento como lo es Cundinamarca y muy feliz también porque soy villetana. Bueno, Reina, si llegaras a quedar otra vez, llegar a quedar villeta de nuevo, ¿te gustaría seguir adelante y participar a nivel, digamos, nacional en otro reinado como el reinado de Colombia? Realmente, bueno, era un secreto. Me voy a poner a estudiar inglés, si Dios quiere y me lo permite. Sí, señor. Este tema del reinado es, bueno, algo que me enorgullece y me pone muy feliz. Y sí, señores, van a tener una nueva Miss Colombia. Sí, señor. Ya tenemos reina para el rato. Reina para el otro año, señor. Bueno, Ana María, muchísimas gracias y muchísimos éxitos. Muchísimas gracias a ustedes y a Villeta por el apoyo tan excelente que han tenido conmigo. Gracias. Bueno, aquí sale otra de las morenas, además villetana. Villetana ella, Ana María Monsalve, quien está representando a Cundinamarca. Tenemos dos villetanas este año en nuestro reinado y qué bueno, qué orgullo que poderlas tener allí y que por supuesto hacen un papel fundamental, que hemos visto todo su proceso, toda su preparación y que realmente, como se puede observar en ese momento, nada que envidiar. Nada que envidiarle a las otras niñas. Las niñas de Villeta definitivamente son unos muy buenos prospectos de reinas. Definitivamente este año nos la llevamos toda. Así es, Leonardo, entonces. Como lo pueden apreciar, queridos televidentes, esto lo habíamos comentado, Leonardo, la más alta del certamen. La más alta, total. Una mujer muy bella. ¿Cómo vendería la panela al mundo? Pues bueno, me parece una manera muy buena de mostrar el mejor lado de Colombia, ya que, bueno, pues para nadie es un secreto que nuestro país ha tenido pues una historia un poco oscura en algún momento. Y pues bueno, vendería la panela al mundo de esta manera, diciendo que Colombia no es solo droga, Colombia no es solo narcotráfico, Colombia también es cultura, también son recursos naturales como lo es la panela.
que nos hacen sentir orgullosos a nivel internacional y pues aquí también dentro de, con nosotros los compatriotas. Bueno, señorita Guajira, la corona se va a ir para la Guajira. ¿Qué hacemos los villetanos para ir a la Guajira? ¿Qué hay para conocer allá? Bueno, pues nosotros tenemos dos parques naturales. Uno es de los flamencos y pues bueno, los invito a los desiertos, son divinos, de verdad, o sea, tienen que ir. Es un lugar que no se puede perder para ir a Guajira, el Cabo de la Vela y pues muchos lugares. Yo disfruto mucho la cultura indígena, de verdad me siento orgullosa de llevar en mis venas esa sangre indígena y pues esa es una de las cosas, sobre todo en el norte de la Guajira, pues tenemos más como la cultura un poco más impregnada. Entonces yo pienso que lo mejor, o sea, como que el, como dirían de manera internacional, el target para ir a la Guajira debe ser conocer pues la cultura indígena, que es como lo más importante en esta región del Caribe colombiano. Bueno, señorita Guajira, bienvenida. Muchas gracias. En este momento hacen el llamado a la señorita de la Guajira. Otra de las chicas que es bastante alta del certamen, que viene como lo comentábamos en un inicio, con bastante altura, esta versión número 41. ¡Wow! Yo diría que es la más alta del certamen. Es una niña muy linda, muy sonriente, su cabello definitivamente es espectacular y pues me encanta también. Me gustaría que este año fuera una niña que no haya quedado en todos los años, que fuera una gran sorpresa. Sí, la competencia está difícil y bueno, los señores del jurado la tienen bastante compleja. No va a ser nada fácil la elección de la reina número 41 del Festival Turístico y Reinado Nacional de La Panela. También damos la bienvenida. Vamos aquí con la señorita Huila. Señorita Huila, ¿por qué la corona se tiene que ir para este departamento? Bueno, resulta que el departamento del Huila, específicamente en el municipio de San José de Isnos, es un municipio que se caracteriza por el número de centros de producciones de panela que tiene. Contamos con más de 850 centros de producción panelero. Es una cultura huilense, es una tradición, es una historia que finalmente representa al campesino, el trabajo familiar. Y creo que en ese sentido estamos muy identificados con las fiestas de Villeta. Reina, buenas noches. ¿De qué forma tú apoyarías el comercio de la panela en tu región? Bueno, antes de ser reina yo soy comunicadora social y periodista. Y este reinado no solamente es de belleza, sino que también es una oportunidad para incentivar el turismo y sobre todo esta tradición. Creo que desde mi profesión puedo promocionar este reinado apoyando este tributo, no solamente en el departamento del Huila, sino a nivel nacional y por qué no a nivel internacional. Bueno, bienvenida señorita Huila. Muchas gracias. Visitaste el departamento de Huila, Jenny Lorena Montaña Rodríguez. Hacen el llamado en este momento a la señorita del Huila. Un aplauso para ella, bien sonoro, de parte del público anfitrión. Muy bien, gracias por ese aplauso. Bueno, pero el color de piel blanco también tiene su gracia, también tiene su gusto, ¿no? Sí, obviamente esta niña vemos que es de las más blancas del concurso y de los cabellos más negros que hay también entre las estas muñecas que nos van a representar muy bien en cualquier momento el mercado de la panela en Colombia. Así es, señorita Magdalena, le hacen el llamado. Lo comentaba Leonardo, estas niñas son las encargadas. El solo hecho de que vengan y participen ya están dejando en alto el nombre de Villeta Cundinamarca en cada uno de sus departamentos, en cada una de sus familias, de sus ciudades, por supuesto de sus redes sociales. Sí, claro, ellas logran el conocimiento de todo lo que es el proceso de la panela, para qué sirve, para los diferentes productos y así podernos y
podernos lanzar hacia el mundo por medio de sus regiones, ¿no? Y por medio del conocimiento de este gran dulce que tenemos de la caña de azúcar. Señorita Meta, bueno, ¿qué tal la cena? Deliciosa, de verdad que pudimos encontrar un poquito de la muestra de aquí, de la panela, y todo lo que nos han brindado durante el día ha sido relacionado, entonces fue una experiencia muy, muy hermosa. Reina, si llegaras a quedar elegida, ¿llegarías a apoyar la panela hacia el mundo como un medicamento? Sí, se pudiera, claro, y efectivamente de eso se trata este evento, de hacer promoción y divulgación de este producto tan hermoso, tan enriquecedor, porque realmente todas las bondades que tiene, tanto pues para el consumo, también tiene bondades medicinales, y pues también nos hace como sentir orgullosos de ser colombianos. Entonces, así como yo me siento orgullosa de ser llanero, espero sentirme orgullosa y poder, igualmente, así no gane, lo voy a seguir haciendo, de representar y divulgar que la panela en Villeta, la panela en Colombia, es un producto que nos identifica. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, llegan los Llanos Orientales con el departamento del Meta, que también viene con bastante actitud, el color de piel también. Gracias, el aplauso para la morena. Y por supuesto, una hermosa sonrisa como lo podemos apreciar en este momento que tenemos ese primer plano para todos ustedes, nuestros queridos televidentes de Señal Villeta Dulce. Su canal 6, creciendo juntos. Esta niña tiene algo diferente a las otras y es su cabello recogido medio lado. Es muy simpática, es una niña que tiene una sonrisa muy bella. También es de los mejores cuerpos del certamen. Señorita Norte de Santander, bueno, ¿por qué Villeta tiene que apoyarte durante estos 6 días de reinado nacional? Porque creo que tengo las capacidades de la mujer norte santandereana para hacer una muy buena representación en este certamen. Ok, reina, cuéntanos, ¿cómo haces para mantener tu cabello tan bello? Me lo cuido mucho con productos naturales. No, estoy amante a las cosas así naturales. No me gustan los químicos porque maltratan mucho el cabello. Otra pregunta, ¿has llegado a utilizar la panela en el cabello? Todavía no. Ok, es una muy buena idea para crear productos. Toca experimentar a ver. Bueno, señorita Norte de Santander, bienvenida a Villeta. Muchísimas gracias, espero su apoyo de todos ustedes y todos los eventos que nos están viendo. Vamos a continuación y damos la bienvenida a la representante del departamento del norte de Santander, Cris Brindy Ortiz Mogollón. Bueno, uno de los nombres más complejos por lo que acabamos de apreciar, la señorita Norte de Santander. La señorita Norte de Santander es de las niñas que tienen nombre internacional. Bueno, vemos también que es otra de las niñas de estatura media y que por supuesto vienen con toda la actitud disponible para todo el público villetano y por supuesto para todos los visitantes. Señorita Risaralda, nos estabas comentando, te ponen nerviosas las cámaras, ¿por qué? No sé, debe ser algo, no sé, me da como susto tenerlas así tan cerquita. Bueno, pero entonces, como la corona se va a ir para Risaralda, ¿cómo vas a trabajar esto? Porque tenemos que difundir a Villeta por todo el mundo. Claro que sí, pero yo creo que uno se va acostumbrando. Mira, ya voy hablando un poquito, ya me voy acostumbrando a estar aquí con ustedes. Cuéntanos, reina, ¿cómo haces para mantener esta bella figura? Ay, gracias. Pues la verdad me encanta el gimnasio, me encanta hacer ejercicio, me encanta mucho montar patines, es mi deporte favorito, y ir al gimnasio todos los días, es mi rutina. Bueno, señorita Risaralda, ¿por qué los villetanos tienen que apoyarla durante esta versión? Perdón, no te... ¿Por qué los villetanos te van a apoyar durante esta versión? La verdad venimos con mucho amor, con mucha fuerza, mostrando la fuerza de la mujer risaraldense, acá presente, porque Risaralda pues casi nunca ha estado presente en los reinados de la panela, entonces queremos aquí estar presente para todo, para que nos apoyen y para que conozcan más sobre nuestra cultura. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Gracias por este excelente aplauso.
La señorita Risaralda en este momento inicia su pasarela, como lo pueden apreciar ustedes, queridos televidentes, en esta transmisión y cubrimiento de la versión número 41 del Festival Turístico y Reinado Nacional de La Panela. Villeta se engalana y, por supuesto, para Señal Villeta, para nuestro Canal 6, es un orgullo estar llegando a cada uno de sus hogares y, por supuesto, que nos pueden seguir por las redes sociales, por nuestra página en Facebook, quienes tendrá todos los pormenores de esta versión número 41. Esta niña se caracteriza por ser una mujer íntegra y perseverante, muy luchadora y con objetivos claros en su vida. En ese momento, terminada la cena, van a dirigirse a las veredas y van a interactuar con nuestros campesinos. ¿Qué esperas encontrar allí y qué mensaje les quieres dejar a estos grandes héroes que tenemos nosotros del campo? Hola, muy buenas noches. Sí, así como tú lo has dicho, de aquí partimos a compartir con los campesinos villetanos y pues espero encontrarme con una maravillosa cultura. O sea, la verdad nunca he tenido la oportunidad de compartir así con esas personas. Espero aprender mucho de ellos, espero aprender mucho del proceso de la panela y dejarles el mensaje de que, a pesar de que puede que Colombia no valore mucho el esfuerzo de ellos, nosotras estamos aquí para apoyarlos y apoyarlos de verdad. Trabajar con ellos de la mano para que Colombia y todo el mundo pueda reconocer el esfuerzo que ellos hacen día a día. Cuéntanos, reina, ¿qué parte de tu región venderías? ¿Qué parte de tu región promocionarías? ¿Qué parte de mi región promocionaría? ¿Qué parte? El mar, que es como más, lo más que se lo pronunciado de la isla, lo que más se nota de la isla, su gente, la fauna, la flora, la naturaleza como tal. Bueno, señorita San Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Ortegón Murillo. Bueno, San Andrés hace ese arribo y, por supuesto, una hermosa morena que nos acompaña con bastante altura. Se ha caracterizado por su carisma y su amabilidad, también el color de ojos. La niña de San Andrés es una niña que mide 1.71 y pues es de las más delgadas del concurso. Es muy, muy bella y tiene una cabellera muy hermosa. Bueno, queridos televidentes, solamente los invitamos para que nos sigan en esta transmisión por nuestro Canal 6 y, por supuesto, por Facebook. Bueno, una hermosa Samaria que nos está acompañando en esta versión número 41. Señorita Santa Marta, bueno, contémosle a Villeta que tenemos que ir a conocer a Santa Marta fuera de lo tradicional que todo el mundo conoce. ¿Qué más hay escondidito allá en esta hermosa ciudad? Bueno, como todos sabemos, Santa Marta es un atractivo turístico en toda Colombia debido a sus playas, a sus quebradas y a sus ríos. Entonces yo quiero invitar a toda Colombia a que no solamente vengan acá a Villeta a conocer esta hermosa cultura, sino también a Santa Marta para que conozcan todas las bellezas naturales que tiene para ofrecerles. ¿Qué harías tú por la niñez desamparada? Bueno, yo pienso que la educación es la base de todo. Entonces, yo pienso que si hay un niño desamparado, lo que primero debemos brindarle es educación y mucho amor. Porque al nosotros darle educación y amor a un niño, va a crecer con unos valores y con unos principios que le van a servir en su vida diaria y como profesional. Bueno, señorita Santa Marta, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y pues los invito a que disfrutemos este 41º Festival de la Panela y Reinado Nacional. Así es que aquí nuestra Samaria en este momento le hacen el llamado. La señorita Santa Marta dice que su sonrisa es la que contagia a todos los demás. Dice que es una persona algo obsesiva con las cosas que quiere lograr y que cada interpretación es un objetivo de su mente. Y dice que tiene que ir siempre hacia adelante, cueste lo que cueste. Gracias por ese aplauso.
para la señorita Santa Marta, Dayana Marcela Peña Bergel. Así es que vamos a una pausa comercial y en instante regresamos con más de este cubrimiento especial del Reinado Nacional de la Panela. La Matica de Café del sector Las Bombas los invita en Villeta a disfrutar lo mejor de su menú y gastronomía. Sábado, cuchuca especial. Domingo, sancocho de gallina, mazamorra chiquita, arroz con menudo, mondongo especial, picadas, platos a la carta, gallina criolla. Festivos, cuchuca especial. Lunes, caldo de ministro y muchas delicias más. Los esperamos en La Matica de Café, sector Las Bombas de Villeta. Servicio de jueves a lunes. Teléfono 844-5041. La Ascensión S.A., fundada hace 15 años, ha acompañado a más de 1 millón de familias colombianas. Durante ese tiempo, se ha consolidado como la más competitiva empresa prestadora de servicios de previsión exequial. Gracias a nuestra experiencia, responsabilidad y seriedad, hemos logrado sólidas alianzas con las más representativas empresas del sector funerario, cubriendo el territorio nacional. Hacemos parte de la Asociación Latinoamericana de Parques y Cementerios ALPAR, garantizando buen servicio y compromiso con nuestros clientes a nivel nacional e internacional. La Ascensión S.A. ha diseñado planes que permiten cubrir los gastos ocasionados por el fallecimiento de nuestros contratantes o beneficiarios con destino final, transporte, asistencia al duelo, oración y orientación en trámites legales. Ofrecemos productos complementarios como la repatriación, seguro de vida, seguro de accidentes personales y asistencia médica familiar. La Ascensión, tranquilidad y calidez en el servicio. Valió la pena esperar. Señal Villeta Dulce pone a su disposición un novedoso servicio de internet con la red de transmisión más avanzada, eficiente, con un inmediato soporte técnico y mucho más económico. El servicio de internet de Señal Villeta Dulce le ofrece paquetes desde tan solo 45 mil pesos mensuales. Y para nuestros afiliados con más de un año de antigüedad, no se cobrará la instalación. Con internet seguimos creciendo juntos. Valió la pena esperar. Villeta es dulzura. Villeta es cálida. Villeta es mágica. Bienvenidos a Villeta y a la edición 41 del Festival Turístico Reinado Nacional de la Panela y Muestra Folclórica Colombiana. 25 hermosas candidatas los estaremos acompañando, exaltando la labor de nuestro productor panelero. Días llenos de belleza, colorido y carnaval con los mejores artistas. Invitan la Administración Municipal, el Instituto para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte, porque Villeta vive la cultura con identidad. Bueno, queridos televidentes,
Llegamos de comerciales y por supuesto una hermosa música de un gran billetano, Carlos Espinel. ¿Qué tal los boleros? Espectaculares, el grupo hace muy buena ambientación para esta cena que hay para toda Villeta y sus candidatas. Y nosotros sabemos que ustedes en casa están muy pendientes de conocer a nuestras 25 candidatas, así es que nosotros vamos a continuar presentándoles a todas y cada una de nuestras candidatas y vamos con señorita Santander. ¿Por qué la comunidad villetana tiene que apoyarte en esta versión número 41? Bueno, para mí es muy importante la labor del campesino, entonces creo que eso es lo más importante de este reinado, que estamos reconociendo la labor del campesino, porque tengo muchas energías, mucha alegría y todo el carisma para apoyar a los villetanos. Cuéntanos, Reina, ¿qué harías para ayudar a los campesinos villetanos con sus sembrados de panela? Bueno, para mí es muy importante la tecnología. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente los trapiches anteriormente, bueno, ahora tenemos muchas plantas que para que se rinda y sea más productiva la producción panelera, ¿sí? Entonces lo importante es que sea como más automatizado, tengamos mejores procesos de higiene y todo eso. Bien, señorita Santander, muchísimas gracias. Bueno, a usted, muchas gracias. Tenemos el honor de presentar a continuación a la señorita representante del departamento de Santander, Jennifer Llorillo Elena. Hacen el llamado de la señorita Santander en este momento para que haga su primera presentación ante el público villetano. Ya hicieron esta mañana su presentación en la ciudad de Bogotá, en la imposición de bandas, y que por supuesto estamos aquí con esta gran transmisión que llevamos a cada uno de sus hogares. Gracias por este fabuloso aplauso en esa noche cuando comenzamos oficialmente el Festival Turístico y Reinado Nacional de la Panela. Señorita Sucre, bienvenida a la ciudad dulce de Colombia, Villeta. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, señorita Sucre, lo comentábamos hace un momento y tenemos la intriga. Ese color de cabello tuyo, cuéntale a toda la comunidad villetana y especialmente a todas las mujeres, ¿qué tienen que hacer para mantener un color de cabello así tan hermoso? Bueno, la verdad es que es un proceso bastante largo, me costó bastante. Era como decir las mujeres del común negra, con los cabellos alisados, utilizábamos productos químicos. En una etapa de mi vida en la que decidí dejar de utilizar esos productos químicos y tener identidad. Esto me hace tener identidad, sentirme una mujer llena, una mujer afrodescendiente, orgullosamente de lo que soy. Utilizo productos para cabello afro, manipulados por muchas mujeres con el cabello afro, que es lo que se está buscando ahora, que la mujer afro sea identificada. Sea identificada como una mujer próspera, una mujer echada para adelante. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo haces para mantener ese color de piel tan hermoso? En realidad no utilizo ningún producto, nada, mi color es innato. Entonces es algo que siempre lo he mantenido, mi color de piel. Señorita Sucre, ¿se va la corona para ese departamento? Esperemos y en Dios que sí, que este año se va para el departamento de Sucre. Bienvenida. Gracias. La señorita Sucre, uno de los cabellos que vienen muy hermosos y bueno, Leonardo, aquí sí nos puedes indicar, ¿color del cabello será natural? Es un rubio mediano, no creo que sea natural, la verdad, pero es un estilo muy propio, igual que la otra niña morena que salió, tienen un estilo afro que en realidad les da un estilo fashionista, un estilo muy propio. Además, las dos niñas son bastante, bastante espigadas y con ese tipo de cabello digamos que se puede jugar mucho en este momento. Señorita Valle, bueno, ¿qué esperas encontrar esta noche especialmente en cada una de las veredas que van a visitar? Buenas noches. Espero encontrar
la calidez de su gente, porque me han contado que dentro de Villeta, aparte de tener en común con mi tierra el Valle del Cauca, la caña, también tienen en común que son personas de puertas abiertas, personas cálidas, personas amables. Así que en esta noche espero encontrarme personas así, sentirme como en casa, porque el Valle se caracteriza por tener personas que atienden con amabilidad, con amor, y ese es el mensaje que yo vengo a traer como señorita Valle, un mensaje de amor, de paz y de mucho respeto. Oh, reina, qué respuesta espectacular. Tienes un carisma muy bello. Cuéntanos, ¿qué haces para elevar ese espíritu? Bueno, yo soy líder de un grupo juvenil en la Iglesia Católica. Son aproximadamente 100 a 120 jóvenes, de los cuales trabajamos con el fundamento es Dios. El fundamento es la Iglesia Católica, pero todos los temas que hay alrededor de la juventud actualmente, todos los problemas de droga, desde drogadicción hasta rebeldías, etcétera, problemas familiares, así que hacemos un acompañamiento. También doy charlas, prédicas en diferentes partes donde me invitan. Bueno, muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, y ustedes también están bienvenidos a mi departamento del Valle del Cauca. Señorita representante del departamento de Valle, María Camila Valencia Ramírez. Bueno, viene el Valle en este momento. Gracias, haciendo su presentación de pasarela aquí en el restaurante Nuestra Molienda, quienes son los encargados y los anfitriones para recibir en esta versión número 41 a nuestras 25 candidatas del reinado nacional de la panela. Como siempre, las niñas del Valle se caracterizan por su altura y por ser bastante espigadas y bastante armoniosas al caminar. En este momento vemos que también es una de las niñas más altas del certamen, como tú lo has dicho desde el principio. Son demasiado altas este año, están bastante grandes. Y nuestra señorita Villeta, la tenemos por acá. Bueno, súper bienvenida porque estamos en casa y la corona se queda otra vez acá. Claro que sí, este año espero otra vez ser anfitriona, como nosotros, como lo hizo Camila Hernández. Estoy muy feliz de representar a Villeta, de estar acompañada de todas estas personas tan bonitas que han estado cada rato acompañándonos. En todo momento siempre han sido muy, muy, muy dedicados a nosotras las reinas. Y también quiero agradecer a todo el equipo de la alcaldía que ha sido muy especial conmigo. Bueno, reina, ¿qué parte de nuestra región promocionarías al mundo? Bueno, claro que promocionaría el parque turístico, las cascadas de Bogazá, La Unión, La Bocatoma, los Altos de los Micos. Acá hay muchos centros turísticos que pueden venir. Sería una buena idea hacer como una afiliación o encuentro con una empresa turista para que engrandezca el turismo acá en Villeta. Bueno, Juliana, el mensaje para todos los villetanos en este momento que van a apoyarte y van a seguirte durante esta versión número 41. Claro que sí, a todos mis amigos villetanos los espero en el Reinado Nacional de la Panela del 23, que ya es hoy, al 28 de enero. Quiero que me apoyen, les mando un gran saludo y quiero tener en alto nuestro nombre Villeta y llenarnos otra vez la corona. Como yo soy la anfitriona este año y quiero decirles que voy a representarlos muy bien. Claro está, sabiendo todo lo de la producción panelera, que es nuestro producto insignia. Muchas gracias. Y aquí tenemos a la representante de Villeta. Pueden ver que todo el mundo apoya a nuestra región, puesto que este año ya tenemos dos participantes en el reinado. Así es, Leonardo. Aquí vemos esta primera salida de nuestra señorita Villeta, quien bastantes meses atrás viene con una buena preparación y que por supuesto viene con todo para llevarse la corona por segundo año consecutivo. La señorita Villeta dice ser una persona muy responsable, emprendedora, y pues dice que su único defecto es ser un poco perfeccionista. Bueno, pues y por acá tenemos a nuestra reina nacional actual. Bueno,
nuestra reina. ¿Qué se siente ya cuando estamos finalizando este reinado? Bueno, la verdad, alegría y nostalgia, porque fue un año en que trabajé mucho. Estuve acompañando siempre en las labores sociales con la gestora de nuestro municipio, acompañé en todos los eventos y pues llevar en alto el producto panelero de nuestro municipio fue un orgullo para mí. Bueno, reina, ¿será que la corona se queda nuevamente en Villeta? Ojalá se quede otra vez en casa. Bueno, felicitaciones y el mensaje para todos los villetanos, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, los invito a que se gocen las fiestas del 23 al 28 de enero. Nuestro municipio, que salgan a las calles a acompañarnos y que los aplausos y la bulla sea el respaldo para cada una de las candidatas favoritas. Muchas gracias. Bueno, mil gracias a usted, reina, y bienvenida. Gracias. Bueno, y aquí vemos ya la salida de nuestra reina actual, quien está entregando, quien se encuentra en controversia. Está muy alegre, pero al mismo tiempo muy triste de tener que entregar esta corona que la llevó con orgullo y muy en alto durante este 2017. Tú lo has dicho, lo hizo con mucho orgullo y ha representado muy bien el país durante todo este año en los diferentes eventos que se han podido evidenciar por Facebook y por todas las redes sociales, además que ha recibido mucho apoyo del pueblo villetano. Así es, y ese color del vestido que resalta su color de piel. Totalmente, ella tiene un color precioso y el amarillo le luce espectacular. Esta es la versión número 41 de nuestro reinado. Hemos terminado con nuestras 25 candidatas. Esperemos saber qué nos depara los próximos días, puesto que vemos el concurso muy reñido. Hay niñas muy bellas, muy bien desenvueltas, con cuerpos espectaculares, cabellos muy especiales y muy originales. Bueno, queridos televidentes, lo han podido ustedes apreciar ya en esta transmisión, en este cubrimiento que tenemos de la versión número 41 del Festival Turístico y Reinado Nacional de la Panela. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y en instantes venimos a contarles todos los pormenores de lo que fue ese día 23. Centro Óptico Villeta agradece a todos los habitantes de la región del Gualibá la confianza depositada en nosotros. Esperamos seguir contando con ustedes en ese año para brindarles un mejor servicio en el cuidado de su salud visual y ocular. Contamos con el servicio de consulta de optometría, examen de ojos, certificados visuales, adaptación de todo tipo de lente, progresivo, transitions y de contacto. Para un mejor servicio ahora recibimos todas las tarjetas débito o crédito. Aparte, ya su cita, celular 314-298-0067-313 344-4228, fijo 844-5193. Recuerde, el optómetra es el mejor amigo de sus ojos. Doctor William Mauricio Fetecua, optómetra. Centro Óptico Villeta, calle cuarta número 780, Villeta, diagonal a la entrada de la Plaza Mercado. Tradición, orgullo, autenticidad. Restaurante La Merienda le garantiza una inolvidable experiencia gastronómica, diseñada para satisfacer su paladar y el de su familia, en un ambiente realmente especial en el parque principal, media cuadra arriba del antiguo Telecom. El restaurante La Merienda abrió sus puertas hace más de 35 años, con la idea de ofrecer deliciosos platos a la carta y del día con detalles únicos, un servicio amable de su equipo y la atención personalizada de sus propietarios, en donde sus visitantes pueden disfrutar además de bebidas y su tradicional sancocho de gallina los domingos. Restaurante La Merienda en Villeta, lo mejor a su servicio. Muchas gracias por preferirnos. Domicilios al teléfono 844-4380. Restaurante La Merienda es lo mejor.
En Útica, la ribera ensoñadora del Río Negro te espera a Liberia Turismo para que te diviertas en el canopy más largo de Colombia. 1180 metros de adrenalina pura volando sobre la ribera del Río Negro. Liberia Turismo cuenta con instalaciones apropiadas para su práctica, elementos de seguridad de la más alta calidad y un equipo de expertos siempre atentos a guiar y acompañar a los aventureros que quieran vivir una experiencia inolvidable y única. Para más información, contáctanos al 311-824-6787 o al 310-803-7570. Liberia Turismo, en Útica, kilómetro 1, vía La Palma. Comercializadora La Delicia, tenemos el gusto de ofrecer el más completo surtido de los mejores quesos, salsamentaria en general. Somos distribuidores autorizados CENU y Salsas del Casino. Y lo mejor, somos aliados a Surtimax, donde tenemos promociones y descuentos para la canasta familiar. En productos de supermercado y salsamentaria, Comercializadora La Delicia tiene todo en un solo lugar a los mejores precios. Los esperamos en Comercializadora La Delicia, Carrera Octava 408, diagonal a la Plaza de Mercado Villeta. Sport Audio. En este momento, nuestras candidatas se van a dirigir a cada una de las veredas asignadas y, por supuesto, a las fincas. Nos encontramos en la vereda Río Dulce, el señor Heriberto Hernández, quien va a tener el honor de llevar a la finca de Río Dulce a la señorita Risaralda. Don Heriberto, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a Señal Villeta por esta participación en el Festival de la Panela y gracias y con muchas ganas de participar y colaborar en el festival con la colaboración de todas estas fincas paneleras, especialmente de cada vereda, acompañar a las reinas, llevarlas y que conozcan todo lo que los campesinos realizan para poder tener ese bello producto. Bueno, hay algo que se pregunta toda la comunidad villetana, bueno, durante este transcurso de noche y el día de mañana, ¿qué actividades están programadas con la comunidad de Río Dulce para la señorita Risaralda? Bueno, mañana, bueno, esta no, ahorita vamos a salir de los Willys para la vereda a la finca panelera de mi padre Héctor Hernández. Allá vamos a estar el día de esta noche, llegamos, vamos a hospedarla, organizarla allá en la casa. Más adelante vamos a de pronto a tomar algo de la región, conocer la finca, las instalaciones, y mañana muy temprano vamos a untarnos de panela, me dicen. Bueno, ¿qué esperas encontrar allí en la vereda Río Dulce según lo que nos ha dicho nuestro presidente? No, pues la verdad estoy muy emocionada, con ganas de llegar ya, de disfrutar, de conocer mucho más sobre este hermoso producto. Y nada, ya que amanezca pues para ver qué nos espera el día. Bueno, don señor Hernández, saludo especial para la comunidad villetana. Bueno, pues un saludo muy especial y que todos apoyemos el festival y que estemos en armonía y trabajar fuertemente por este producto que está un poco golpeado. Que así sea. Buen viaje y feliz noche. De esta manera, queridos televidentes, todas y cada una de nuestras candidatas van ya con sus acompañantes, sus chaperonas y, por supuesto, sus presidentes de juntas de acción comunal que se han puesto la camiseta en esta labor tan importante que es conocer el trabajo de nuestros campesinos directamente allí en cada una de las fincas paneleras que tiene nuestra hermosa Villeta, la ciudad dulce de Colombia. Bueno, y seguimos aquí en este proceso de reconocimiento. Tenemos aquí a un personaje muy querido por Villeta, como lo es nuestra profe. Le toca llevar a la señorita Bolívar. Bueno, primero las presento, por favor. Señorita Bolívar, nuestra presidenta. Mi nombre es Gregoria Gómez, la señorita Bolívar. Encantada de recibirla. Yo encantada de que su recibimiento haya sido tan especial y que haya sido tan amable conmigo.
Bueno, mi profe, ¿qué le tiene la vereda al Balsar preparada para la señorita Bolívar? Bueno, en este momento hay un grupo de personas esperándola allá en la finca. Están muy contentos después de que ella nos vaya a acompañar. Para el día de mañana, pues tenemos el desayuno, tenemos la visita a la finca de don Bernardo Pulido, y ahí vamos a estar todo el día en la molienda. O sea, la mañana, todo, para que la señorita Bolívar vea todo el proceso de la caña, la preparación de la panela, todo lo que ustedes ya conocen. Entonces ella va, y para que aprenda y sepa ese día, esté más, mejor dicho, ducha para que gane ese reinado de la panela. Luego tenemos un almuerzo comunitario. Van a haber unas 50 personas acompañándola en el almuerzo, y vamos a preparar un plato típico de la región, que es el sancocho. Bueno, señorita Bolívar, entonces, ¿has estado en molienda? No, nunca antes había estado en una vereda de estas. Y pues encantada de poder por primera vez ir a visitar una vereda de estas y aprender mucho más sobre la panela y enriquecer mi aprendizaje acá y pues la experiencia que vine a vivir acá a Villeta. Bueno, son como más o menos unas 3 horas de camino que vamos a tener. ¿Qué esperas encontrar en el camino? ¿Es en serio? ¿Son 3 horas? No, yo estoy... Bueno, si son 3 horas toca, porque ya, ¿qué se hace? Pero en realidad estamos muy cansadas, estamos desde las 4 de la mañana en pie y pues yo creo que ya es ahorita descansar, pero si toca las 3 horas, toca. No, mentiras. ¿Cuánto tiempo estamos de aquí a la finca? ¿Qué? ¿10 minutos? 10 minutos en carro, yo creo. Es cerquita realmente. Bueno, 10, 15 digamos. Pero tengamos. Toda la noche. Bueno, señorita Bolívar, muchísimas gracias. Profe, mil gracias. Señora, a ustedes muchas gracias. A Señal Villeta, como siempre, en todos los eventos. Muchas gracias. Y allá la finca, la orden. Y la señorita Boyacá se va para la vereda La Bolsa. Nuestro presidente de la Junta de Acción Comunal, bueno, tiene el honor de llevarla esta noche para allá. ¿Qué le tenemos preparado allí en la vereda La Bolsa a nuestra señorita Boyacá? Pues esta noche le tenemos preparada una buena posada para que descanse muy tranquila. Y mañana para llevarla a una enramada donde estamos moliendo para tener el proceso de la panela. Señorita Boyacá, ¿has estado en molienda, en la preparación de la panela? Muy buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por la invitación aquí al hermoso departamento de Villeta. Estoy muy contenta. No, la verdad es la primera vez que vengo, entonces estoy muy contenta por conocer el proceso de la panela y todo lo que trae de Villeta. Bueno, señorita Boyacá. Bueno, ¿a cuánto tiempo estamos de La Bolsa? Indiquémosle pues a los villetanos que de pronto aún no conocen esa parte y por supuesto irle indicando aquí a nuestra señorita Boyacá. Media hora de camino de acá. ¿Cerquita? Un poquito, sí. No queda más retirada, se va a incluir lo grande bien retirado. Bueno, don Fabio, muchísimas gracias y bueno, esperamos de que mañana pues todo este proceso y este reconocimiento de nuestra candidata del departamento de Boyacá pues sea fructífero para nuestra vereda. Sí, señor, que así sea. Bueno, nuestra reina, mensaje para los villetanos que en este momento están conectados por Facebook y que por supuesto están en el canal 6 de Señal Villeta Dulce. Bueno, muchas gracias por recibirme, fue muy bonita como me recibieron, estoy muy contenta de estar acá y de conocerlos a ustedes. Muchas gracias. Bueno, queridos televidentes, ya vemos cómo en nuestros Willys, en nuestros tradicionales carros que llevan y transportan a toda la comunidad villetana, por supuesto, en esta noche se engalanan. Vamos para la señorita Antioquia. Bueno, ¿para qué vereda vamos? Vamos para Cune. Bueno, Cune, ¿qué espera tener de la señorita Antioquia? ¿Perdón? ¿Qué le tienen a la señorita Antioquia? Pues la verdad no sé. La yo voy a para una finca. Buen viaje. Vemos que van saliendo nuestros vehículos que ya se van preparando para ir a cada una de sus veredas y por supuesto donde esperamos que pasen una plácida noche y que por supuesto mañana en sus actividades les vaya muy bien. Señorita Atlántico, ¿sabe para dónde va? Sí, voy para el Salitre Blanco. Bueno, bendiciones y buena noche.
Señorita Bogotá. Señorita Bogotá, ¿para dónde vamos? Para Quiló. Bueno, bendiciones y buenas noches. Dicen que queda como a 50 minutos de acá, así que vamos a esta super chocoaventura. Bueno, éxitos, queridos televidentes, y con las imágenes de la salida de cada una de nuestras candidatas, los dejamos en este cubrimiento especial que tenemos de la versión número 41 de nuestro Festival Turístico y Reinado Nacional de La Panela. A todos ustedes los invitamos para que sigan conectados con nosotros y por supuesto que pasen un excelente reinado nacional. Alcalde, después de ver desfilar a nuestras reinas y ahora verlas partir en cada uno de los jeeps, finalizamos nuestro primer día de reinado. Sí, señor, muy complacido por este desarrollo del primer día de la llegada a la gobernación el día de hoy. Muy puntuales, se hizo el evento de bienvenida en posición de bandas en el Teatro Antonio Nariño. Un agradecimiento muy especial a nuestro gobernador, el doctor Jorge Emilio Rey Ángel, al doctor Jonathan Ramírez, director de IDECUT, por todo el apoyo que nos brindan a nuestro evento. Y pues ya la llegada aquí en el restaurante Nuestra Molienda, también un agradecimiento muy especial a Rodrigo Ardila, a Alejandra, a sus propietarios, que año tras año pues nos brindan esta cena de bienvenida, de llegada de nuestras reinas, y pues a partir del año pasado que se empezaron a implementar la salida en nuestro JIT, paneleros en nuestros carros que van a las veredas a sacar nuestro producto insigne y protagonista de nuestras fiestas. Cada una se desplaza hacia nuestras 25 veredas y esta noche pernotan, pasan toda la noche en nuestras veredas y mañana todo el día y sobre las 4 de la tarde se están desplazando nuevamente a nuestro municipio, al hotel respectivo para continuar la actividad en estos 4 días que nos restan. Bueno, señor alcalde, tres favoritas. Todas están muy bonitas, ¿no? Y algo muy curioso que este año tenemos tres reinas villetanas en nuestro evento, que es Camila Hernández, que está entregando su corona, nuestra reina villetana, que está representándonos, y la reina de Cundinamarca, que también son villetanas. Entonces es muy complicado. Yo pues me inclino por Cundinamarca, está Cauca,
y de pronto como Valle, que también están muy lindas. Hay un buen rabillete y es una tarea dura que tiene el jurado en estos días que vienen. Bueno, señor alcalde, muchísimas gracias y bueno, que finalicemos con éxito esta versión número 41. Sí, señor, ese es nuestro propósito, de que todas las actividades, que todo lo que tenemos previsto se desarrolle dentro de la tranquilidad, del respeto, y un agradecimiento muy especial a todos los medios de comunicación, a los medios de comunicación local como Señal Villeta, como Asmar FM Estéreo, como el periódico Ayer y Hoy, como la revista Villeta, que se vinculan siempre a los eventos de nuestra administración. Bueno, señor alcalde, a usted y a ustedes, queridos televidentes, de esta manera nos despedimos de este primer día de transmisión, de este primer día, la llegada, la bienvenida. Por supuesto, ustedes deben de seguir conectados con Señal Villeta Dulce, con su Canal 6, y por supuesto seguirnos por nuestras páginas y redes sociales, como lo es Facebook, donde van a encontrar todas las novedades y todo lo que va a pasar en el día a día. Dios los bendiga, buen viento, buena mar. Con la cámara de Mauricio Rojas se despide Julián Castillo.